Estamos esperando a ver si se conecten. Bueno, la idea de hoy es ver, hacer algunos. Bueno, si les queda alguna duda de la guía 1, aprovechar y hacer lo que quieren consultar de ahí. Y si no, hacer de la guía de ejercicios de la unidad 2. No sé si lo estuvieron viendo. Hoy, poco más temprano, en los otros cursos, en el curso A en realidad, hicimos algunos ejercicios del inciso 1, un par del inciso 2 y en parte algunos del inciso 3. La idea, bueno, tanto del 1 como del 2 es más que nada práctica de despeje, y del 1 los últimos serán los últimos cuatro de estos ejercicios, del D al G. Tienen algunas maniobras a hacer como para lograr que la expresión tenga una forma lineal, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el G, eso no parece una ecuación lineal, para nada. La idea es llevarlo a una ecuación lineal y a partir de ahí resolver. Tanto el F como el G están hechos. En la EDI 1A, la clase de hoy, que por ahí son los dos más complicados del primer inciso. Del 2 están el B y el D hechos, y hay varios del 3 también que ya están marcados. No sé si querían aprovechar para consultar alguno.
Hola. Buenas tardes. No sé cómo se estará viendo la transmisión. Me estaba avisando hace un ratito que estaba baja la calidad. Si se le está trabando mucho o algo de eso, avísenme. Del 5 de la unidad 2. Bien. Buenísimo. Dale. Podemos hacer alguno de estos. Vamos a hacer el B. Esto es muy parecido. No sé si hicieron de la 1. De estos de problemas. El problema 1, que es el de la suma de las edades, que ese creo que estaba hecho en una de las clases. Y bueno, hay varios más en realidad de estos, la gran mayoría de estos, que termina siendo plantear un par de ecuaciones y resolver el sistema. La mayoría de los que son de problemitas suele tener esa idea. Esto ya más formalizando, evitando el problema y directamente vamos a los bifes a plantear las ecuaciones y tratar de resolver el sistemita. Para eso vamos a usar una técnica que funciona para cualquiera de los tres. Termina saliendo de forma bastante similar. El tercero lo único que tiene es que son un poco más de cuentas, pero sale de la misma manera. Esto es 5b. Tenemos x menos 6y igual a menos 2. Y 3y menos 2x igual a 0. Bueno, lo que vamos a hacer acá es despejar alguna de las dos ecuaciones y usar y reemplazar con ese despeje en la otra ecuación. Podemos elegir cualquiera de las dos para empezar. Yo voy a empezar despejando la de abajo, que va a ser más fácil simplemente porque tiene un 0 acá, pero podemos empezar por la otra también. Para esto lo que voy a hacer es voy a llevarlo a una expresión que tenga y igual a algo. Y después voy a reemplazar ese algo en la ecuación en la 1. Muy bien, para llevarlo a esta forma, lo primero que hacemos es pasar el 2x sumando al otro lado. Y después dividimos por 3. Y ahí ya tenemos ahí despejado. Vamos a tomar esto y lo vamos a reemplazar en. Lo reemplazamos en. En la ecuación 1, que recordemos era x menos 6y igual a menos 2. Bueno, x queda como estaba. En vez de y ponemos este 2 tercios de x. Y esto es igual a menos 2. Y ahora vamos a. De acá ya tenemos solamente x como variable, así que podemos despejar x y nos va a quedar igual a un número. Nos queda x menos este 6. Puedo cancelar con este 3. En vez de 3 me queda un 1 dividiendo y el 6 me queda 2. 2 por 2, 4. X igual a menos 2. X menos 4x me queda menos 3x igual a menos 2. O sea que x va a ser igual a 2 tercios. El signo menos se me va porque bueno, menos por menos más. Y me queda x igual a 2 tercios. Ahora que tenemos el valor de x, vamos a volver a la ecuación que habíamos encontrado acá arriba, a esta, y vamos a reemplazar el valor que encontramos para x. X dijimos era 2 tercios, así que nos queda que y es igual a 2 tercios por, en vez de x ponemos 2 tercios, y nos queda 4 novenos. Y ahí ya encontramos los valores tanto para x como para y. Lo que podemos hacer ahora, recomiendo hacer esto en todos los ejercicios en los que se pueda, es reemplazar en las ecuaciones originales. Vamos acá, en vez de poner x ponemos 2 tercios menos 6 y en vez de poner y ponemos 4 no menos
Y esto nos debería dar menos 2. Esto es lo que queremos chequear. Vamos a ver que efectivamente lo que encontramos cumplen con la ecuación. Hay un producto. Bueno, este 2 tercios, en vez de 2 tercios, escribo 6 novenos. Multipliqué numerador y denominador por 3. 6 por 4, 24. Divido 9. Y esto es igual a... Tenemos un 9 dividiendo y nos queda 6 menos 24, que es menos 18 novenos, que es justamente menos 2. Así que chequea la ecuación. Bueno, podemos hacer lo mismo con la segunda. Nos quedaría que 3 veces 4 novenos menos 2 veces 2 tercios. ¿Y esto cuánto es? 3 por 4 es 12 novenos menos 4 tercios. Que es 12 novenos menos, multiplicamos tanto arriba como abajo por 3, nos queda 12 novenos también, y esto me queda 0, que es justamente lo que queríamos que nos dé, así que está todo bien. Las soluciones que encontramos, tanto para x como para y, cumplen con las ecuaciones que queríamos, así que ahí estaría todo en orden. El a sale exactamente igual. El C sale de la misma forma, lo único que, bueno, tiene más variables. Hay que hacer un despeje para poder hacer un segundo despeje para después poder reemplazar en la ecuación de arriba del todo. Va a ser un poco más cuentoso, pero la técnica es la misma. Me gustaría aprovechar para... El 2F. Ah, dale. Hay que despejar T. Vamos a hacerlo por acá. 2F. Me quedó un poco grande esto. Ahí va. Tenemos H. Es igual a un medio de GT cuadrado más B0T. Esta es la ecuación de un cuerpo en caída libre. Va, en realidad una caída con velocidad inicial B0. En física es posible que lo hayan visto. Esta G suele ser la aceleración de la gravedad. Y bueno, nosotros queremos despejar T, es decir, queremos encontrar T igual a alguna expresión que va a depender de estas otras letras, tanto de la H como de la G, como del B0. Muy bien. Acá mi recomendación para hacer este, y en general cuando tengan una expresión así, esto se parece mucho a una ecuación cuadrática, ¿no? Tenemos... Recordemos que una ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y en el caso de tener una ecuación de este estilo, teníamos una técnica para encontrar las soluciones. Teníamos que podemos usar Bhaskara. Esto además viene bien para hacer los ejercicios siguientes, tanto el 3 como el 4, así que lo dejamos dicho. Bhaskara nos da las soluciones de una ecuación como esta. Van a haber dos posibles soluciones. Una de ellas es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y la otra solución es igual a esta, nada más que en vez de un más tenemos un menos.
Es decir, tenemos una solución que es menos b más la raíz esta sobre 2a y otra que es menos b menos la raíz sobre 2a. Esto funciona para cualquier ecuación cuadrática escrita como de esta forma, como lo que marcamos acá. Es decir, tiene que tener algún número que va a ser el a, que puede ser 1, multiplicado por x al cuadrado, más un número por x, más un número suelto, que puede ser 0. Y todo tiene que estar igualado a 0, o sea, la parte importante. Muy bien, vamos a usar esta técnica de Bhaskara para poder despejar la ecuación de arriba. Lo de arriba está muy parecido a lo que está abajo, nuestra variable es t en vez de x ahora. El único problema es que no está igualado a 0, está igualado a h. Para hacerlo igualado a 0 vamos a pasar ese h restando. Entonces nos va a quedar que 1 medio de g por t cuadrado más b0 por t menos h, esto es igual a 0. Ahora, 1 medio de g va a ser nuestra a, b0 va a ser nuestra b y menos h va a ser nuestra c. Y vamos a aplicar Bhaskara. Entonces Bhaskara nos dice que menos b0 al cuadrado más menos raíz cuadrada, vamos a tener dos opciones acá. B cuadrado, que es B0 al cuadrado, menos 4 por A por C, menos 4 por 1 medio de G por C, que es menos H. Todo dividido 2 por A, que es 2 por 1 medio de G. Estos son mis dos posibles valores para T. Hola, ¿cómo andamos? Buenas tardes para los que estén conectándose ahora. Estamos haciendo ejercicio, ya me olvidé, el 2F de la práctica 2. Y bueno, vamos a resumir un poquito esto, acomodar algunas cositas, pero mucho más que esto no lo vamos a poder limpiar. No sabemos ni el valor de B0, ni de G, ni de H. Así que va a quedar una expresión bastante fea, pero bueno, es el despeje que tenemos para t. Ahí va, nos queda menos b0 al cuadrado, eso queda como está. Uy, ya, se me fue el humito. Ahí va. Más menos raíz cuadrada de b0 al cuadrado. 4 por 1 medio nos queda 2. Y este menos de acá y este menos de acá nos va a quedar un más. Así que vamos a estar sumando 2gh. Todo dividido. Bueno, lo de abajo esto es g, ¿no? 2 por 1 medio es 1, así que nos queda g. Y ahí está, más que esto no lo vamos a poder simplificar. O sea que hay dos posibles despejes para t. Tenemos o t igual a menos b0 más esta raíz dividido g, o t es igual a menos b0 al cuadrado menos esta raíz sobre g. Lo cual era de esperarse considerando que, bueno, nuestra variable estaba al cuadrado, es muy posible que encontremos dos despejes. Algo muy parecido pasa en el ejercicio B, en el inciso B, que hay que despejar, bueno, nos pide dos despejes distintos. Está como armado para despejar m chiquita, que eso es fácil, pasan todas las variables para el otro lado, pero la r chiquita, ahí una vez que pasás todo, como tenés r chiquita al cuadrado, vas a tener que tomar raíz y te queda un módulo y ahí te quedan dos posibles valores para R. Uno positivo y uno negativo. Ese ejercicio está hecho en la clase de DI1 de hoy a la mañana, de DI1A. Está resuelto. Y creo que es el único. No, en el E también le van a tener dos posibles despejes para la variable. Uno con cada signo. Quería, si tiene algún otro que quieran hacer, si no tenía la idea de hacer alguno del ejercicio 4, que no llegué a hacer hoy más temprano y quería ya que queden algunos hechos. El C me gustaría hacer. Estos ejercicios, ahí va, hay medio como están armados,
como un resumen de lo que son los primeros tres, donde tenemos ecuaciones. La idea es, bueno, resolverlas, encontrar los valores de x que cumplen esa ecuación. Son o bien lineales o cuadráticas las ecuaciones, nada más que están escritas, las formas de resolverlo son las usuales de ecuación lineal o cuadrática. Lo único que están escritas de forma como medio escondidas, las resoluciones usuales de lineal y cuadrática. Por ejemplo, vamos a hacer el C, donde tenemos que la raíz de 2x más 1, a todo esto le estamos sumando 1, es igual a x. Así como está esto, no es una ecuación lineal, ni tampoco es una ecuación cuadrática. Pero el problema de que sea lineal o cuadrático está en esta raíz, ¿no? Esta raíz claramente no está en nuestros planes y no sabríamos bien cómo sacarnos la décima. Pero para eso lo que vamos a hacer es. Ahí va. Vamos a tratar de reescribir esto de forma tal que nos podamos sacar de encima esa raíz. Para eso paso este 1, el más 1, este restando. ¿Por qué? Porque si yo quisiera elevar todo esto al cuadrado. Y después elevo acá al cuadrado también. Cuando resuelva este cuadrado, el de la izquierda, voy a tener que distribuir todos los términos cruzados. Me voy a sacar de encima la raíz esta cuando multiplique raíz de 2x más 1 por raíz de 2x más 1. Pero después me va a quedar sumando un término raíz de 2x más 1 que no me lo voy a sacar de encima. Por eso primero paso el 1 y ahora sí elevo al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado, el cuadrado de la raíz se me cancelan y me saqué de encima esa raíz. Lo que sí, bueno, me gané un cuadrado dando vueltas sobre el lado derecho de la igualdad, que esto es x menos 1 por x menos 1. Y hacemos todos los productos, x por x, x al cuadrado, x por menos 1 menos x, menos 1 por x menos x y menos 1 por menos 1 más 1. Es decir, x al cuadrado menos 2x más 1. Y ahora tenemos que 2x más 1 es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Vamos a juntar todo de un solo lado, porque esto tiene toda la pinta de ser cuadrática, y la resolución de cuadrática me pide que esté igualado a 0. Así que nos queda x al cuadrado, vamos a pasar todo para allá. X al cuadrado, en vez de tener restando 2x, tenemos también restando estas otras dos. Así que tenemos restando 4x. Y acá estamos sumando 1 y de acá vamos a pasar restando 1, así que no me va a quedar nada. Me va a quedar todo igual a 0. Este de acá se me cancela con este de acá. Muy bien, y de acá podemos aplicar Bhaskara. Es una forma para encontrar los valores de x. Con Bhaskara sale, pero hay otra forma de hacer esto. La otra forma es observando que yo puedo sacar factor común x acá, del lado izquierdo. Esto es x menos 4, todo multiplicado por x. ¿No? Cuando yo distribuyo esta x, me queda x al cuadrado menos 4x, que es lo que está arriba. Y ahora notemos, tengo el producto de dos números, x y x menos 4, y eso me tiene que dar 0. Siempre que haya dos números que multiplicados dan 0, alguno de los dos números tiene que ser 0, necesariamente. Si vos multiplicás dos números que no son 0, nunca te puede dar un número que, nunca te puede dar 0. Entonces, tenemos que x menos 4 es igual a 0 o x es igual a 0. O sea que tenemos dos posibles soluciones acá. Ya las encontramos, sin necesidad de hacer Bhaskara. O bien x es igual a 0 o x es igual a 4. Si hacen Bhaskara debería darle esto mismo, pero bueno, esta forma es bastante más rápida, ¿no? Nos ahorramos unas cuantas cuentas. La dificultad de este, más que esta última parte de encontrar el valor de x, era darse cuenta de este pasito, para poder sacarse de encima la raíz. Y eso es lo que tienen la mayoría, bueno, en realidad la mayoría, no creo que todos estos ejercicios, requieren algún pasito previo para llegar a una expresión que sabemos cómo resolver.
Pero nada, tengan en cuenta que siempre van a poder encontrar alguna forma de reescribir esto de forma tal que lo puedan resolver. Simplemente hay que ponerse creativos. El D también me gustaría, ahí va, 4D. Que no sé, a alguno se le ocurra algún truquito para resolver este. Pero tenemos una ecuación que, bueno, claramente no es cuadrática, tiene grado 4 esto, así que es una ecuación de grado 4 más 1 igual a 0. Pero tiene toda la forma de cuadrática. El único problema es que en vez de un 2 acá tenemos un 4 y en vez de un 1 acá tenemos un 2. Como que están multiplicados por 2 los exponentes, comparados con los que querríamos tener para una ecuación cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a reescribirla de una forma, ahí va, un poco sugestiva. A la 1 más 1 igual a 0. La de arriba, esta ecuación que está acá arriba y la de abajo son lo mismo, ¿no? Justamente cuando yo tengo potencia de potencia, los exponentes se me multiplican, así que x al cuadrado es x a la cuarta y x al cuadrado a la 1 es x al cuadrado. No, elevar a la 1 no hace nada. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a cambiar de nombre a nuestra x al cuadrado. En vez de x al cuadrado vamos a escribir z, por ponerle un nombre nomás. Entonces, acá dentro del paréntesis tengo z al cuadrado más 4 por z más 1. Z a la 1 me quedaría, ¿no? Pero bueno, z a la 1 es z. Y esto es igual a 0. Por ahora nos vamos a olvidar que x al cuadrado era z y que empezamos con un problema completamente distinto al que tenemos ahora. Y vamos a resolver este. Muy bien, para este usamos Bhaskara directamente, ¿no? Bhaskara era menos b, o sea, menos 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, acá se supone que nos podemos imaginar que viene 1, por c, que también es 1. Así que nos queda 4. Sobre 2 por a, que es 2 por 1, que es 1. ¿Esto qué es? Menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16, menos 4, 12, todo sobre 2. Muy bien. Podemos reacomodar esto un poquitito. No nos va a dar un número exacto, raíz de 12 no es un entero, ni racional siquiera. Pero bueno, vamos a poder acomodarlo un poquitito. Más menos, a la raíz de 12 esa la voy a escribir como raíz de 4 por 3. Todo esto dividido 2. Y a la raíz de 4 por 3 le voy a distribuir la raíz y me queda la raíz de 4 por la raíz de 3. Todo dividido 2. La raíz de 4 es 2. Así que podemos... Vamos a volver acá porque si no me estoy yendo mucho. Vamos a tener menos 4. Voy a distribuir el 2 que estaba dividiendo. 2 dividido 2 por raíz de 3. ¿No? Acá lo que hice fue dividir el primer término y dividir el segundo término. Menos 4 dividido 2 es menos 2. Y nos queda más menos. Bueno, 2 dividido 2 es 1. Raíz de 3. Así que ahora tenemos dos posibles valores para... No olvidé quién era, para z. Z puede valer menos 2 más raíz de 3 o menos 2 menos raíz de 3. Tenemos que entonces z es menos 2 más raíz de 3 o z es igual a menos 2 menos raíz de 3. Hasta acá buenísimo, encontramos el valor de z. Tristemente z no era lo que queríamos encontrar
la x, es decir, las soluciones de la ecuación original, no de esta otra que nos inventamos un poquito después. Queremos las soluciones de esta de arriba. Pero bueno, ahora hay que recordar esta aclaración que hicimos. Y tenemos entonces que vamos a tener dos ecuaciones ahora para resolver. X al cuadrado igual a menos 2 más raíz de 3. O x al cuadrado igual a menos 2 menos raíz de 3. Ahora tenemos dos ecuaciones para resolver. Por suerte esas son bastante más simples. Lo que hacemos es tomar raíz de x al cuadrado y después raíz de todo lo que está a la derecha. Esto de la derecha ni nos vamos a preocupar en calcularlo. Lo pueden meter en la calculadora y ver cuánto vale. No tendría ni idea cuánto podría llegar a valer esto. Es más, creo que ni siquiera se puede calcular este de acá. Este de acá hacemos menos 2 más raíz de 3, creo que da negativo. A ver. Chequeamos porque eso nos ahorraría muchas cuentas. Menos 2 más raíz de 3. Efectivamente da negativo eso. Buenísimo. Ahí estamos. Entonces vamos a hacer así. Esto que está acá, esto es menor que 0. Así que yo estoy tratando de tomar raíz cuadrada. Podemos hacer esta aclaración incluso antes de tomar la raíz. La podemos hacer acá arriba. Ahí va. Esto que está acá del lado derecho de la igualdad, esto es menor que 0. Entonces le estoy pidiendo a x, a mi solución de mi ecuación original, que sea igual al cuadrado, sea igual a un número negativo. Lo cual es imposible. Todo número al cuadrado da positivo. Esto es siempre mayor o igual que 0 para cualquier valor de x. Así que esta igualdad no se puede cumplir nunca. Lo mismo pasa con esta otra. Esta es todavía peor, esto es más negativo que menos 2 más raíz de 3. Así que acá pasa lo mismo. Lo que me dice que mi ecuación original no tenía soluciones. ¿Por qué? Porque si una x fuese solución de la ecuación original, vamos a volver arriba, ahí va. Si x es solución de esta ecuación, entonces si yo llamo a x al cuadrado igual a z y es z, entonces va a ser solución de esta ecuación. O podemos decir que x al cuadrado va a ser solución de esta segunda. Es decir, que x al cuadrado va a ser igual a menos 2 más raíz de 3 o x al cuadrado va a ser igual a menos 2 menos raíz de 3. Que ninguna de las dos cosas puede pasar. Por lo tanto, esto me dice que la ecuación no tiene solución. Si le cambiamos el signo, acá, ahí va. Supongamos por un momento que le cambiamos el signo al término este. En vez de poner un más, ponemos un menos. Acá nos va a quedar un menos. Y acá nos va a quedar un más. Y cuando resolvamos toda la expresión, nos van a quedar estas dos posibles soluciones. Y ahí sí, es tanto la ecuación esta como la que está acá a la derecha, con los más puestos acá, van a tener solución, porque son números positivos. Las soluciones van a ser tomar raíz acá y vamos a tener dos opciones, o más o menos. Entonces ahí vamos a tener cuatro valores posibles para x. La raíz de 2 más raíz de 3, menos la raíz de 2 más raíz de 3, la raíz de 2 menos raíz de 3 y menos la raíz de 2 menos raíz de 3. Esos son los cuatro posibles valores de x. Que noten que son justamente cuatro posibles valores de x, ¿no? Y acá el exponente era de 4. Eso es algo con lo que no nos vamos a meter, pero bueno, en general vale. Si la ecuación tiene un exponente máximo,
la cantidad de soluciones que vamos a que puede llegar a tener esa ecuación es menor o igual al exponente más grande. En este caso siempre va a tener o 4 o menos soluciones. En este caso no tenía ninguna. Y si poníamos el menos ahí, hubiese tenido 4. Ah, bueno, quería dejarlo aclarado. Lo más probable es que entre mañana y pasado deje subida el trabajo práctico, el evaluativo, de por lo menos esta primera parte de la materia, de la parte mía, la de matemática. Y van a tener tiempo hasta el 27 de abril. Igual en el momento en que lo suba a la plataforma, al archivo, van a hacer 4 o 5 ejercicios. La mayoría del estilo este de problemas de la segunda unidad, o por ahí alguno y alguno que otro por ahí más del estilo este del ejercicio, por ahí no tanto como el 4 es un poquito más complicado de lo necesario, por ahí de alguno de los... No, la parte de química no la da la de otra profe, pero otra profe, no sé bien. Ahí en el momento, en un momento alguien me había pedido el tema del programa, que en su momento lo estuvimos hablando ahí. Dado que esta materia está como cortada en tres partes, el programa, yo tengo una parte del programa, que es la parte mía, armada, pero la idea es que el programa completo con las tres partes todavía no está del todo concretado, porque bueno, faltan todavía resolverse las otras partes. Pero bueno, eso alguien me lo había pedido en un momento, lo voy a subir por lo menos mi parte, así ya queda. Creo que al final se va a terminar dividiendo en varios programitas, y separando casi la materia por completo en esas partes. Bueno, el trabajo práctico, este evaluativo que subo entre mañana y pasado, va a quedar para entregar para el 27. Eso lo voy a aclarar igual bien ahí cuando suba el archivo, por la plataforma. Y hay una opción ahí, un recurso que se puede subir para que ustedes puedan subir archivos. Mi recomendación es que lo hagan en papel, y le saquen fotos y suban las fotos. Pueden hacerlo en cualquier otra cosa si tienen otra forma de escribirlo, Word o cualquier otro programa de edición de texto. Pero bueno, requiere un poco más de esfuerzo en aprender a usar un poco de eso. Así que si no se quieren meter con eso, no hay problema más, yo no tengo drama. Mientras que se entiendan, se vea, puedan ver las fotos y se entienda lo que escriben, está todo en orden. Y en el medio vamos a tener nuestra última clase, que es la del 20, así que ahí pueden aprovechar para consultar tanto ejercicios de esta práctica como del trabajo práctico evaluativo. Obviamente el trabajo práctico evaluativo no voy a hacer como con estos y hacer el ejercicio completo, pero bueno, les puedo dar algunas ideas. ¿Algún problema de volumen? A ver, hacemos el 11. Bien. ¿Alguno de volumen? Ah, tipo el 13, una cosa así. Buenísimo. Bien, el 11. Se disuelven 120 centigramos. Vamos a escribirlo por acá. Ahí va.
El. Uy, estoy con cualquier color. 11. Se disuelven 120 centigramos de una droga en 200 mililitros de un líquido con una densidad de 0,9330 gramos por mililitro. ¿Cuál es el porcentaje masa-masa de la mezcla? Muy bien. La densidad. 200 mililitros de un líquido con una densidad de 0,93 gramos por mililitro. Tenemos la densidad, vamos a escribirlo así, no, vamos a poner la densidad. Y tenemos 200 mililitros de esta droga. De esta tenemos 200 mililitros. Muy bien, lo primero que hacer es, bueno, cambiar. Tenemos acá dos unidades de masa distintas. En realidad tenemos la misma unidad de masa que es en gramos, pero distintos múltiplos. Vamos a pasar estos centigramos a gramos. Perdón, vamos a hacerlo al revés. Un gramo son 100 centigramos. Así que 120 centigramos nos quedan 1,2 gramos. Por otro lado, o sea que tenemos 120 centigramos de la droga. Y por el otro lado acá tenemos 200 mililitros de una droga con una densidad de 0,93 gramos por mililitro, ¿no? O sea que en total, el total de gramos que va a tener este segundo compuesto es 0,93 por los 200 mililitros. Acá hay un producto de unidades, pero bueno, no va a quedar en gramos esto. Así que lo reducimos así. ¿Qué nos da? A ver, me fijo. Toda 186 gramos. A ver, un segundo. Estaba justo, me habían mandado. Muy bien, ahí estamos. Perfecto, ahí volví, perdón. Estamos. Muy bien. Es decir que el total este de 200 mililitros de nuestra solución pesa 186 gramos. Eso es lo que nos está diciendo que tenemos 200 mililitros de un líquido con 0,93
de densidad. El producto de la densidad por el volumen nos va a dar el peso total del solvente. Y por otro lado teníamos 120 gramos de nuestro soluto. Para encontrar el porcentaje, ahí va, masa masa, va a ser el total de soluto, que en este caso son, ya está, habíamos pasado ya a gramos, era 1,2 gramos dividido el total de la masa de la mezcla, ¿no? Que eso van a ser los 1,2 gramos que le estoy agregando, más los originales 186 gramos que teníamos de el solvente. Nos va a quedar 1,2 gramos dividido, bueno, esta suma de abajo nos queda 187,2. Y esto da, bueno, de nuevo acá, 1,2. Aproximadamente 0,0064. Y esto no tiene unidades, ¿no? Las unidades también se me cancelaron. Los porcentajes estos son números nada más, no tienen ninguna unidad. Muy bien. De esto, de la parte de porcentajes, masa, 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 volumen y volumen, volumen, tengo un apuntecito armado. Lo voy a subir en estos días para que lo tengan. En realidad lo mencionan en dos o tres de estos ejercicios de los problemitas nomás. Pero bueno, les subo el apunte, cualquier cosa si necesitan algún lugar donde buscar cómo se definen. Los pueden buscar ahí en el apuntecito ese. En general estos problemitas son bastante simples, pero bueno, los puse porque justamente son los que más terminan apareciendo después en química y demás, encontrar este tipo de porcentajes en soluciones. Sobre el final de estos de problemitas empiezan a aparecer algunos un poco más complicados, donde las ecuaciones o las resoluciones terminan siendo ecuaciones cuadráticas incluso. Alguno de volumen me habían dicho. Podemos hacer tipo el 13, que creo que es el único que tiene que sea. Va, no, hay varios. Bueno, podemos hacer el 13. ¿Qué volumen de alcohol al 60%? O sea que tenemos un 60%. Puede fabricarse a partir de 0,075 decalitros de alcohol al 90%. Bueno, queremos ver la cantidad que podemos fabricar al 60% y nosotros tenemos 0,0. Me olvidé el número, 75 decalitros de alcohol al 90%. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasar este decalitro a algo un poco más cómodo. Recordamos que un decalitro son 10 litros. Así que 0,075 decalitros son 0,75 litros. Son 0,075 decalitros. Lo único que hice para encontrar esto es reemplacé el decalitro acá por 10 litros y multipliqué. Cuando multiplico lo corro la coma a un lugar para la derecha y me queda 0,75 litros. O sea, son 750 mililitros lo que tenemos de alcohol al 90%.
O pueden usar regla de tres simples. Cualquiera de las dos funciona. Muy bien. Y queremos ver el volumen de alcohol al 60% que podemos hacer con esto. Acá podemos. Bueno, regla de tres simples va a salir este problema también. Simplemente hay que notar que hay que notar el volumen de alcohol total que tenemos, ¿no? Nuestra solución de alcohol de 0,75 litros. Como está al 90%, nosotros tenemos 0,9 por 0,75. Y esto va a ser, esta cuenta es el volumen de alcohol puro. El total de alcohol puro que tenemos sería 0,9 por 0,75. Justamente porque el 90% de nuestros 0,75 litros es el alcohol que tiene, es su concentración. Y esto nos queda 0,675. Y esto es el volumen, esto estaba en litros, este es el volumen, acá me olvidé también de las unidades, de alcohol puro. Vamos a ponerle nombre a lo que estamos buscando. ¿Nosotros qué estamos buscando? Buscamos la cantidad de alcohol al 60% que podemos fabricar. Llamémosla B, ¿no? Nuestra B grande, esto es la cantidad. De alcohol al 60%. De nuevo, si yo agarro y uso todo este alcohol puro que teníamos para hacer alcohol al 60%, ¿no? Tenemos que el volumen total de alcohol al 60% que nosotros tenemos por 0,6, por el volumen total, debería dar el total de alcohol puro que estamos usando. Justamente el 60% del alcohol al 60% es justamente el alcohol puro que tenemos. Entonces, al calcular esto, es el total de alcohol puro que estamos usando. Y eso tiene que coincidir con el total que tenemos, porque lo queremos usar todo. Así que esto me tiene que coincidir con los 0,675 litros. Y de nuevo, uy, me encontré con el ejercicio anterior. Vamos a separarlo acá. Queremos despejar la B. Vamos a olvidarnos por un ratito de las unidades, así no nos confundimos con una variable. Y vamos a pasar el 0,6 dividiendo. Esto es 0,675 dividido 0,6. Y esto va a dar 1,125. O sea que vamos a poder hacer 1 litro y 125 mililitros de alcohol al 60%. Este mismo ejercicio sale completamente con regla de tres simples. Lo quería evitar simplemente para mostrarles una forma más genérica de resolverlo, que va a funcionar con cualquier tipo de problema. Le ponemos nombre a la variable que estamos buscando y después buscamos la relación entre la información que nos dan y la información y la variable que tenemos. En este caso, la información que nos daban la tuvimos que procesar un poquito para obtener el total de el volumen de alcohol puro que teníamos. Y después encontramos que, bueno, el volumen de alcohol que voy a poder fabricar, el 60%, tiene una cantidad total de alcohol puro que va a coincidir con el total que tenía yo. Y con esa identidad, que es esta que está acá, podemos despejar el volumen que puedo fabricar. Esa estrategia va a funcionar en general con cualquier tipo de problemita. Lo que puede ponerse bastante complicado es el paso del medio, que es encontrar las relaciones entre nuestra variable o nuestras variables y los datos que nos dan. Pero bueno, ahí es donde vale la pena sentarse a leer y releer el problema y pensar a ver qué información nos están dando.
Y aunque vea que salga con regla de 3, les recomiendo intentar por lo menos hacer un planteo así con las ecuaciones y hacer el despeje. Más que nada porque en los últimos ejercicios de la guía no les va a funcionar regla de 3 100%, entonces mejor ir preparándose con las otras tres estrategias para hacer el cambio. Bien. No sé si tenían alguna consulta más, alguno de los ejercicios. Quería aclarar, nosotros habíamos hecho el C del 4. El F sale muy parecido al C, la misma estrategia. Y bueno, el F sale muy parecido a lo que hicimos con el D. El G, honestamente, es bastante más fácil que el resto. Lo único que hay que hacer es resolver ese módulo, pero bueno, eso ya lo hicieron en la práctica 1, en ejercicios incluso más difícil que ese, así que quedó medio colgado ahí. Pero bueno, como para que venga bien. El A y el B no es un tipo de que vimos de ejercicios, pero es muy parecido a lo que está hecho en el G del inciso 1, que ese está resuelto en la clase de hoy a la mañana, como les había dicho. Así que prueben una estrategia muy parecida a esa para resolver el A, tanto el A como el B. Es posible que les queden ecuaciones cuadráticas, yo creo que deberían quedar. Y bueno. Nada, cualquier cosita me pueden ir consultando por el grupo. Y nada, estén atentos a la plataforma que entre mañana y pasado voy a estar subiendo el práctico, el evaluativo. Y nada, pueden ir aprovechando para ir preguntándome si les genera dudas el evaluativo una vez que lo suba en estos días. Así que nada, estamos en contacto por ahí. Nos vemos y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos hablamos, no sé. Lo de esta unidad. Sí, la idea sería. Voy a armar después la lista también las respuestas de este. No la subí hasta ahora porque les quería dar un poquito de tiempo para que intenten hacer los ejercicios. Probablemente a finales de la semana, jueves, viernes, recién la esté subiendo. Les quiero dar un poquito más de tiempo para que avancen con esta. Pero yo sé que una vez que salga el evaluativo, viste, mucho tiempo no le van a estar dedicando a esta guía, así que. Ahí ni bien suba el evaluativo, ya la armo y lo subo de nuevo a las respuestas del trabajo práctico este.